Ya, bien, entonces a ver, tienda, vamos a lanzar la aplicación de Word. ¿Qué nivel? Ya, el conocimiento básico. Vamos a lo que es intermedio. ¿Cómo se ingresa a la aplicación? ¿Dónde estoy derecho? ¿A nuevo? Ya, esa es una forma, la que están viendo acá en la pizarra. Cerramos. La otra es a través del teclado. Presionamos las teclas Windows. La Windows. Sin soltar la tecla E. Window más E. Window más R. Y escribimos la frase de Windows. Windows. ¿Ya? Vamos a habilitar un nuevo documento y vamos a configurar tamaño de papel carta y márgenes a todos los costados de 2,8 centímetros. Lo vamos a hacerlo.
Ya, entonces, a ver, ¿cómo era para configurarlo? Bien, Carcelín, nosotros acá, cuando vamos a trabajar con la aplicación, hemos seleccionado siempre en la parte de arriba, que tenemos en la parte de arriba, la primera franja, ¿cómo se llama? ¿Qué indica ahí? Se llama barra de títulos porque le indica el nombre de la aplicación, ¿cierto? ¿Sí? Y también le indica si el documento ha sido grabado o no. ¿Sí? A ver, Yuli, me dice tu mañana. Las tóxicas, para las tóxicas, las cercanas, o sea, las compañeras de Yuli. ¿Qué hace pelear? También, ¿no? Acá, verde, ahí. Lo hizo obtenido y bájalo, ¿no? Abajo. Yo que lo cierre, ¿no? Acá no hay la grabación. ¿Dónde están? ¿Qué dicen? Ahí, lo he sostenido. No baja, el chavo se bajó. Ya. Entonces, no digamos que en la primera franja que tenemos acá dice documento, en el caso de acá dice documento 2. ¿Por qué? Porque abrió dos documentos. ¿Sí? Pero la mayoría me va a decir, a mí me sale documento 1. Me emocionó. Parece eso, ¿no? Ya, y acá le dice documento. Entonces, cuando yo grabo el documento, aquí me va a mostrar el nombre. ¿Cierto? A la derecha, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos a la derecha? ¿Cómo se llaman estos botoncitos de acá? Los botones de control que son para cerrar, maximizar o minimizar la ventana. A la izquierda, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos al costado izquierdo? ¿Cómo se llama esto de acá? Excel. Se llama barra de herramientas, pero ¿cómo se la llama? Acceso rápido. Muy bien, ya. No, está despierto. Los demás están durmiendo, ¿no? El próximo viernes tienen examen, por si acaso, ¿no? Ya, aquí la pestañita. Denle clic a esta pestañita. Ahí le damos un clic. Por ejemplo, yo quiero tenerlo en la barra de acceso rápido, el botón de nuevo, el botón de abrir y el botón de impresión. ¿Ya? Impresión rápida, nuevo y abre. Entonces, ¿qué hago? Voy seleccionando de acá, le doy clic y vea que se va habilitando acá los botones. Eso para tenerlo como acceso rápido. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, para no estar yendo a archivo nuevo, entonces acá directo, ¿no? O para recuperar su información. Por ejemplo, cuando ustedes le dicen, quiero un nuevo documento, ¿sí? O abrir un documento, entonces, para anotar archivo, abrir, entonces acá, a esta pestañita, puedo personalizar en la barra de acceso rápido, ¿ya? Todos los botones que deseo, abrir, impresión rápida, ya que acá ya está la impresora, entonces directo ahí le doy imprimir, ¿sí? ¿Ya? Entonces, para eso sirve la opción de acceso rápido. Luego tengo la barra de
¿Cómo se llama la otra barra donde está archivo? Está la opción de inicio, insertar. ¿Cómo se llama esa barra? No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Barra de ficha, ¿no? O menú de ficha, porque cada fichero le muestra diferente la barra de herramientas. A ver, búsqueme el botón de ficha, pista. Como dice su nombre, puedo personalizar la visualización del documento, ¿no? Por ejemplo, puedo verlo en modo de lectura, de impresión, diseño web, de esquema, de borrador, ¿cierto? Y acá también tengo un grupo que se llama mostrar, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de acá, yo no puedo ver o no me está visualizando cuántos centímetros es la hoja, o sea, de cuántos centímetros es el ancho, el alto y todo lo demás, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, yo quiero saber el margen izquierdo o el margen superior, cuánto tiene la medida. Entonces le digo mostrar. Vean que ahí es mostrar, así le sale a la mayoría, ¿no? Le aparece así el listado. Aquí está esta cajita de herramientas que está acá en el cuadro de herramientas. ¿Sí? A ver, habilite regla. ¿Qué se visualizó? La regla, ¿cierto? Entonces puedo hacer que se visualice o que se oculte la regla. ¿Sí? Quiero, por ejemplo, que tenga cuadritos. Con una hoja cuadriculada. Entonces vamos nuevamente y le decimos línea de cuadrícula. ¿No? Y la última opción, ¿para qué sirve? ¿Para qué? Para internet. Qué bien, qué guay. A ver, esta opción de panel de navegación de la empresa se utiliza cuando el usuario tiene en un documento varias páginas. ¿Ya? Entonces yo quiero irme a una página específica o si le he puesto, por ejemplo, algún título principal, entonces yo puedo desplazarme a través de las opciones que tengo. Por ejemplo, si ustedes dicen páginas, ¿ya? Se le pide acá, dice página en panel de navegación. Entonces aquí le va a mostrar la página. ¿Sí? A ver, hagamos la prueba. Le damos acá un clic al área de trabajo y van a presionar las teclas control, sin soltar la tecla control, enter, de acá. Ya está con una L invertida o volteada. Entonces presionamos 1, 2, 3, 4. Como es habilitar 4 páginas, entonces acá me va a decir que usted está situado donde en la cuarta, falta una. Ahora sí, estamos en la página 5. ¿Sí? Por eso le decía, para eso sirve el panel de navegación. O sea, acá le va a mostrar todas las páginas que usted tiene habilitado en ese documento. ¿Sí? ¿Ya? ¿Se entendió cómo se debe de trabajar? Siempre en este cuadro. Ok. Bien, entonces, para eso sirve lo que es el panel de navegación, para eso sirve lo que es la línea de cuadrícula. Así que si ustedes tienen en su computador así su documento, y cada vez que abre un nuevo documento sale así,
con esta línea, usted dice, no, a mí no me gusta porque no me permite ver o leer el documento y me estorba. Entonces, ¿cómo hago para desactivarlo? Me voy a vista. Y acá le decimos, línea de cuadrícula. Ahí. Activa. Ya, ya lo tenemos, ¿no? Ya nos sale la... ¿Ya? Y este panel de navegación, acá lo puedo cerrar. O simplemente me voy a mostrar y lo desactivo el panel de navegación. ¿Cierto? Sí. ¿Ya? Entonces, a través de la regla, también el usuario puede entrar a lo que es el cuadro de configurar página. A ver, le damos acá en el margen de la regla, acá donde está de color gris. La regla horizontal, puedo a la derecha o a la izquierda, en cualquiera de los márgenes, darle doble clic y aparece que cuadro. Ya. Lo cerramos y en la regla que está aquí verticalmente, en cualquier lugar de la regla vertical también le puedo dar doble clic, ¿no? Igual. ¿No le sale? No le llegó. En todo el espacio izquierdo, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? A ver, yo le he pedido en tamaño de papel que, ¿qué medida le pedí que lo configure el documento? Ya. ¿Y por qué no lo configuraron? ¿Qué? Vamos a márgenes. Y acá, bueno, ya donde estamos ahí, no hay problema. Se van a aplicar que en la parte de acá, de abajo, le dice dónde va a aplicar esa configuración. ¿Cierto? Ya, donde estamos ahí, te dice todo el documento a abrir. ¿Sí? Le damos a aceptar. Ya, y vamos a disminuir el zoom, no el zoom de la conversación, ¿no? Sino el zoom de la hoja para acercar o alejar. La forma directa a través del teclado con el mouse, fíjense bien que el mouse al medio tiene una ruedita que se la denomina el scroll del mouse.
¿Ya? En español significa mirar. ¿Ya? Si cuando yo le diga, utilice el scroll del mouse, presione la tecla control y haga que la rueda se vaya para adelante y luego para atrás. Y vea qué es lo que hace el cambio. ¿Ya? No es grande y chico. Simplemente que la hoja es el mismo tamaño, pero lo veo más lejos o lo acerco. Entonces, al acercarlo, me está tapando más la visualización, pero lo veo más grande, justamente. ¿Eh? Entonces, tenemos, lo veo chico y lo acerco y se agranda la hoja, supuestamente. No es así. Simplemente lo alejo y lo acerco. ¿Sí? ¿Ya? Aléjelo que tenga acá abajo un 25%. Dicen, ¿lo puedo hacer de forma manual? También lo pueden hacer acá, le dan a este signo menos o al más para que se acerque o se aleje. ¿Sí? ¿Cuánto le pedí? Ya, 25%. Ya, hasta 20%, entonces. Ya, 30%. No hay problema. ¿Para qué vamos a pelear? ¿Qué tal? Bien, entonces ahí estamos viendo la hoja. Acérquelo otra vez al 100%. Ya, bien. Aquí vamos a escribir la frase igual RAND y vamos a poner entre paréntesis 4 y le vamos a dar N. ¿Ya? Esta fórmula tiene Word para que usted practique formato de texto, porque ya viene un texto predefinido. Acá, por ejemplo, le estoy indicando en esta fórmula cuántos párrafos de texto quiero que me inserte en este documento. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, puedo escribirlo mayúscula o minúscula, es indiferente, pero que lo escriba así. ¿Ya? ¿Qué significa la frase RAL en Spanish? ¿Cuál es tu duda, Iota? ¿Yo speak in English? Oh my no. Rápido. Ya, entonces, este RAL significa al azar, aleatorio, ¿cierto? Entonces, que escriba al azar texto, ¿no? ¿Ya? Y nosotros, acá entre paréntesis, le decimos cuánto, qué cantidad de texto quiere. ¿Sí? Se puede, acá, configurar hasta máximo 255. ¿Ya? 255 párrafos, como máximo puedo yo escribir. ¿Ya? O insertarle al documento. ¿Sí? ¿Ya? Eso. Ya fue Juni. Eso tenía que estar en la última hoja. ¿Cuántas hojas tenemos? La última. A ver. Obvio, estábamos en la última hoja. Por eso, en la barra de estado. Acá en la barra de estado le indica en qué posición está trabajando, ¿cierto? ¿Sí? No he dicho el dinero. Sí, es así.
ya me di cuenta. La última hoja. A ver, niños, dejar de estar charlando porque si no se van a apagar otra vez. Denle en enter. Ahí está. ¿Cómo? Bien, entonces se habilitó así el documento. Ahora, resulta que yo voy a presentar un informe, ¿ya? Pero en este informe, la planilla me está pidiendo de sueldo. ¿Ya? Entonces, la planilla de sueldo tiene, ¿cuántas columnas? 20 vacantes. Entonces, no va a entrar de manera vertical ni en este espacio de acá. Entonces, la hoja tengo que ponerla de vertical a horizontal. Pero si yo lo configuro todo, hasta lo de arriba, se va a configurar así. Entonces, ¿qué hacemos? Otra vez, disminuya a 20% el zoom. Le expliqué cómo era a través del teclado y lo puede hacer de forma manual. ¿Sí? ¿Ya está? Y a mí me quería ser madrina o padrino, dice. Bueno, por si acaso yo lo voy evaluando para el otro examen, aquí le va a tomar el examen más difícil. ¿Cuál es el Yuli, te vas a limitar por todo. Vení, pero primero pasar el copy. Ya tengo dos a pasar. Tengo para tomarle dos exámenes difíciles. A ver, estamos en el final del documento. ¿Eh? ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Le puedo dar acá en la regla vertical, doble clic, para entrar nuevamente a configurar página. ¿Ya? Entonces, aquí en este cuadro, yo lo que voy a hacer es, si es que deseo también, tengo acá, dice, ya, de acuerdo. Cuando entramos aquí a la sala de cómputo, ahí, por la puerta. Ya, le vamos a decir que sea la hoja horizontal. Pero le voy a pedir que sea, aparte de que ya no va a ser vertical, va a ser horizontal, le voy a pedir que cuando esté horizontal, que vaya hoja oficio. Por si acaso, ¿cuánto es la medida de una hoja oficio? Porque la hoja carta, el ancho es 21.5 por alto 28 centímetros. ¿Sí? ¿No? Entonces vamos a papel. Ustedes se fijan acá, dice ancho, por ejemplo, acá ya lo hemos transformado. Quiere decir que está así. ¿Cuánto mide de este extremo a este otro? 28. 94. ¿No? Y de este extremo a este otro, ¿cuánto? ¿Cuánto? 21.5. ¿Cierto? Por eso está así la medida. ¿Alguien sabe cuánto es el tamaño A4? ¿Qué cosa? Ya.
es 30 por 21. ¿Ya? O sea que cuando ustedes le digan imprima en A4, ustedes dicen, no es ni carta, tampoco es la medida oficio. Porque oficio es 21 y medio por 33 clavados centímetros. Acá ustedes le dicen oficio y tiene 35 y medio. Por eso es que cuando ustedes configuran un documento en tamaño oficio, le va a faltar papel para la impresora. Lo meten en el oficio de la impresora empieza a imprimir y después detecta, faltó papelera. ¿Por qué? Porque está detectando la orilla de acá y le dice que es la orilla 33, pero ustedes acá tienen 35 y medio, o sea, falta 2 centímetros y medio. A ver. ¿Ya? Por eso es que yo en el examen le voy a decir, imprima en documento oficio. No. ¿Falta? La aumenta. ¿Y si falta otro miembro? Tranquilo. Son 4 viernes que van a sacrificar otra vez. ¿Ya? Entonces. Claro, o sea, si fuera esta medida, entonces tengo que acá el alto, y en el caso de aquí, el alto, como está así de forma horizontal, lo dejamos en 21 y medio. Pero ya el ancho lo tengo que modificar de forma manual. Esa es la ventaja que tiene Word, que en Excel no puedo hacer. Porque si yo le digo en Word, imprima en la mitad de una hoja carta. Lo único que hacen es con una regla medir. Ya tengo 4 aplazados. No fue la última. En esa de ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el usuario? Si yo le digo, imprima un documento en la mitad de una hoja carta. ¿Qué tiene que hacer? Con una regla, medir cuánto es el ancho y cuánto es el alto. ¿Eh? ¿Ya? ¿Ya? Ahora, si alguien me dice, ¿y por qué lo aplazó? Revise la cámara. Por si acaso, achule la punta. ¿Ya? Entonces, le ponemos a Julie, dice. A Julie. Póngale 33. En algunos está configurado la medida poli. ¿Sí? ¿Ya? En algunos poli. ¿Sí? Pero cuando usted instala el Windows de la región, en el caso de acá, la región de Bolivia, configurarlo así, ahí recién le va a salir todo. ¿Ya? Ahora, si yo le doy a aceptar, todo el documento se va a personalizar así. ¿Ya? Pero yo no quiero que sea todo el documento, solamente quiero que la hoja. ¿Cuántas hojas tenemos acá? 5. Ya, muy bien. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Todas son tamaños. Carta, carta, carta. Esta de acá debe salir. La sexta hoja debe salir de manera horizontal. ¿Sí? ¿Ya? Para que nosotros podamos insertar nuestra placa. ¿Qué le damos? Aplicar, busque acá donde dice aplicar,
y buscamos de aquí en adelante. Word, si usted tiene así ya un documento escrito en la parte de arriba y el cursor está acá, no puede partir la hoja. Y si en esta parte de esta hoja quiero el nuestro papel. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a saltar a una nueva hoja y recién la nueva hoja va a tener esta configuración. ¿Ya? De aquí en adelante y aceptar. ¿Ya? A ver qué pasó. No, sí, como... Ya. Pero si ustedes se fijan, entonces acá el usuario ya automáticamente debe de tener cuántas hojas acá le sale. Seis. Ojalá es mute. No, la voy a apagar. ¿Usted cree que si no le mute se va a apagar? Hay que apagar. Pasa. Perdido. Ya, entonces, hasta ahí, preguntas, dudas, consultas. Ojo que en el examen les voy a pedir, haga este documento, hágalo así, realícelo de esta manera y súbalo por correo electrónico. Ya, entonces, si no aparece su nombre en el correo electrónico, obviamente que está con calificación cero. Ahí. Seguimos. Lo vamos a cerrar este documento, lo cerramos. Control R. Ya, presionen la tecla Control R y aparece así el mensaje. ¿Dónde le dice qué quiere hacer? Le dice, desea guardar los cambios realizados en este documento, presione la tecla N. N, N. No sé. Obvio, lo hemos cerrado. Ya, y le preguntó, ¿desea guardar? No, nada. Ya, ahora, ¿por qué me salió? Por eso, yo le dije acá documento y cierrenlo de nuevo para que todo esté a la par. Ya lo vamos a cerrar todo, ya. ¿No? Ya. Al F4. Presionamos al y la tecla F4. Se cierra todo. Volumen. Excelente. No tanto al F4. Si se emociona, va a salir esa opción de apagar. Ya, también con al F4 nos pueden apagar el equipo, ¿no es cierto? ¿Sí? Volvemos a entrar a Word para los que han llegado atrasaditos. Ya ingresamos a Word. Habilitamos un nuevo documento. Configure la hoja, tamaño de papel que sea carta, con las medidas de 2 centímetros para los márgenes. Entonces, acercamos la hoja, la acercamos, póngale un zoom de 100,
pizarra. Juli. Ahí. Ok. A la regla, doble clic. Ya, vamos a papel. Aquí, el tamaño de papel, buscamos para arriba, que sea carta, los márgenes, para todo, póngamele 2 centímetros. ¿Sí? A los 4 lados. Superior 2, izquierdo 2, derecho 2. Todos. Ya. Póngame la frase igual RAN. Otra vez de nuevo. Y entre paréntesis ponga 2. Igual, run, entre paréntesis, ponemos 2. Fíjense bien que esto para que no estén ustedes transcribiendo. Pero obviamente le voy a dar tarea para que ustedes transcriban y lo hagan en casa. Y ojo, cuidado con mandarme copia del vecino. No olviden que cuando ustedes graban un documento, ya, los hackers podemos ver de qué máquina, de qué usuario. ¿No? Podemos ver de qué computadora, de qué máquina, cuando lo hizo y la hora. O sea, si usted copia del vecino, obviamente que va a estar recuperado. Ah, ¿para saquear? No, no le enseño. No, después voy a ser yo el culpable del divorcio. Vale. Excelente. Aprobarse a la tabuche y darle Juan. Ya. Se van a fijar acá, por ejemplo, que entre una línea de texto y la otra, el espaciado es bastante alto. ¿Escuchen? ¿Sí? ¿Ya, niña? ¿No? Nos vamos a ir al botón de ficha, inicio, y en el grupo de herramientas, párrafo, grupo de herramientas, párrafo, buscamos estas dos flechitas azules. ¿Ya? Le damos un clic y vamos a seleccionar. Fíjense bien, acá abajo dice quitar espacio. Activamos esa opción. Vuelvo otra vez. Acá las dos flechitas y vea que ya no dice acá la opción de agregar espacio. ¿Sí? Ya no le sale. ¿Sí? No, tiene que decir las dos opciones agregar. Si dice quitar, le da un clic encima. Si es que dice quitar. ¿Por qué? Porque ya tiene el espacio. Y lo que queremos es que no esté muy alto el espacio. Quiero quitarlo. ¿Sí? Le damos 1,0 ahí. Ahora, vuelva a escribir igual RAN. Y pone 2 entre paréntesis. Y veamos la diferencia. Así, así se pone rango. ¿Qué significa RAN? En español significa aleatorio, al azar. 2,4.
1,0 y quitar el paso. 1,0. Cuéntame, tío, sí. Para aquí está chingada. Ya, nos fijamos. Vean la diferencia entre este párrafo y el otro, ¿no? Vean que el espacio está más apegado, ¿no? Entre una línea y la otra. Vamos a escribir la frase igual RAN, pero 255, entre paréntesis. ¿Perdón? Con el mismo interlineado. ¿Ya? Fíjense bien. Igual RAN, 255. Igual RAN 255 y Enter. Ya. ¿Cuántas páginas se habilitaron? 15. Ok, no suficiente. ¿Entiendes? 14.5 claro. Entendido. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a configurar un índice. ¿Ya? Por ejemplo, que automáticamente me diga, por ejemplo, acá yo voy a tener el índice. ¿Ya? Donde diga, por decir, el título principal. Va a decir en la página 2. Acaba de decir título principal. ¿Qué página? En la página 2. ¿Sí? Definición. Definición va a estar en la página 3. Entonces acá me va a decir. Definición, ¿en qué página está? En la 3. Luego, en la página 5. ¿Por qué me van a decir? ¿Por qué en la página 3? Porque obviamente la 1 ya va a ser la página del índice. Esta va a ser la 2, la 3, la 4, la 5. En la 6, por ejemplo, va a decir conclusión. ¿No? El título conclusión. Y esta va a ser en la página 6. Entonces acá, conclusión, está el índice en la página 6. ¿Sí? Pero si el usuario modifica índice contenido, ¿sale? Si yo agrego una página más por acá, ya, esta va a ser la 5 y le agrego una más, esta va a ser la 6, esto quedó en la 7. Este índice se tiene que actualizar. Pero si ustedes lo hacen de manera manual, cuando terminan, ¿no? Pónganse que es una tesis, un proyecto final, una defensa de grado. ¿Está acá? ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago eso? Aparte, yo quiero agregarle una carátula. Acá va a ser la carátula. Y cuando lo agrego en la carátula, todo se desconfigura. ¿Por qué? Porque ya esto ya no es la hoja 1, pasa a ser la hoja 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este cambió a 8. ¿Qué pasó con índice? ¿Lo tengo que hacer manualmente otra vez? Imagínense si lo hace manualmente cuando terminan ese proyecto. Resulta que es para lunes. ¿Y el fin de semana qué pasó? Cero familia, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer ese ejemplo. Para ello, nosotros le vamos a asignar acá. A ver, búsqueme el panel de navegación.
Para eso sirve el panel de navegación. ¿Ya? ¿Cómo lo habilito el panel de navegación? Vista. Ah, ya. Botón de ficha vista en el grupo mostrar, dice panel de navegación. No es que directo mostrar. Ya, ojo, examen teórico, igual le voy a aplicar. Así que pidan permiso para el otro fin de semana. Sábado, sobre todo. La tarde se toma el examen. Ya viernes a las 7 de la mañana. Ya, así como el de Excel, ¿no? Se lo mando el link. Una hora para que entre y den el examen, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, panel de navegación, le damos un clic ahí, Google, búsqueme páginas. Ya, ahora, buscamos, a ver, búsqueme la página que tenga el número 8. Y alguien me dice, no, a mí me habilitó 20, aquí 30, no sé de eso. Porque vamos a buscar la página 8 y le vamos a dar ahí. ¿Sí? Acá donde termina el primer párrafo, ustedes le van a dar un clic. En el caso, acá termina el párrafo donde comienza, por ejemplo, dice, para otorgar a su documento un aspecto. Y acá dice, termina en las distintas galerías. Ahí está el punto y aparte. Entonces ahí le damos un clic y le vamos a dar un enter. Con letra mayúscula y el tipo de letra que sea. Putman All Steel. Sí. Putman All Steel. Estilo. Tipo de letra. ¿Ya? Más no, bueno. Ese. Ya. ¿Ya? Entonces, con este estilo de la letra va a ser nuestro. Ya, título principal, para luego hacerle un subtítulo. ¿Eh? Ya, entonces ahí buscamos tamaño, el tamaño que sea 12. Ya, y pon negrita. ¿Ya está? Ahora, ponemos ahí conclusión. Todo mayúsculo. Conclusión. Ya, buscamos el primer párrafo de acá de abajo y buscamos acá donde dice con el nuevo tema. Por ejemplo, en el caso de acá, el primer párrafo viene y termina con esta frase de acá. ¿Sí? Le damos un enter y le ponemos a ver, de conclusión viene a ver cómo se llama. Ya, anexo. Ya, este anexo. Este anexo le vamos a cambiar el. Ahorita sí. Lo vamos a dar doble clic y le vamos a cambiar el tipo de letra que sea con la letra. Botman. Perdón, Bot Antigua.
el tipo de letra. Ya. Lo marcamos, le damos doble clic. Ya, también ahí. Puedo acá cambiar el tipo de letra. Letra book and picture. Tamaño 12. Póngale. Ya. Entonces, los títulos van a estar con este tipo de letra. Los títulos. ¿Sí? Y los subtítulos secundarios van a estar con este otro tipo de letra. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la herramienta acá. Buscamos la herramienta. No, por ahí es otra. Ya, entonces nos vamos a ir a el botón de ficha inicio en la en el grupo de herramientas, en el grupo que dice acá estilos. Nosotros vamos a buscar los estilos. Por ejemplo, para el título 1, para el título 2, ya le vamos a decir que para el título 1, ¿qué formato debe tener? Tipo de letra, Bowman, estilo 12. Que no tenga color, porque está de color. ¿Qué color? Por ejemplo, a ver, vamos a conclusión. ¿Ya? ¿Ya? Allí, al medio de letra. Vamos acá donde dice título 1 y pasamos por encima, miren. Y automáticamente le afecta a ese texto. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a irme encima donde dice título 1 y le voy a dar clic derecho. Entonces acá me dice actualizar título 1 para que coincida con la selección o modificar o seleccionar todo. Entonces le digo qué cosa. Puedo darle acá donde dice actualizar. Ya, ya se lo. ¿Cierto? ¿Sí? Vamos a anexo. En anexo, acá buscamos el título. Acá. Mire, voy a anexo, le di al medio, ¿ya? Y voy a seleccionar la opción que dice título 2, o sea, para que sea como un subtítulo. Le doy clic derecho. Deshacer porque ya lo cambió. No, tiene que darle primero deshacer. La flechita blanca. Ok, ahora sí. Por eso nosotros estamos acá. Por eso primero que hicimos, le cambiamos el formato, el tamaño, ¿no es cierto? Todos. ¿Sí? Entonces buscamos título 2, clic derecho. Y buscamos actualizar el título 2 para que coincida con la selección. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahí coincide, ¿cierto? ¿Sí? Búsqueme la página número 4. Buscamos la número 4. ¿Ya estamos? En la número 4. Acá, donde termine el primer párrafo, que aparece acá en la parte de arriba, le vamos a dar igual un enter. ¿Ya? Y le vamos a poner ahí definición. Todo como ahí. Definición. ¿Ya?
Más abajo, le damos un enter. Y le ponemos concepto. Concepto. ¿Ya? Ahora, definición tiene que tener el aspecto del título 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Definición, le doy acá un clic. Y ya no necesito estar cambiándole el tipo de letra y todo lo demás, porque ya está grabado acá en estilo. Ya lo tengo yo grabado y le digo, aplique el estilo 1. Ahí le doy un clic. A concepto, aplique el estilo del título 2. ¿No? Y ahí está. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya. Se van a fijar que acá en el panel de navegación vamos a títulos y ahí van apareciendo los títulos. Fíjense bien, a ver, dale clic, entonces mire, ya van a aparecer. Entonces, cuando usted necesite ya desplazarse, ir a anexo, acá le damos un clic a anexo y se va directo a esa parte. Por eso se llama panel de navegación. ¿Cierto? Sí. ¿Ya? Volvemos a páginas y nos vamos a ir a la página. Estábamos en la. Bueno, en la 3. Buscamos la página 3. ¿Ya? Y lo vamos a poner. En la parte de arriba, ahí tiene enter, otro enter, proyecto final de informática. Dale enter para que esté una nueva línea, ¿no? Después le da enter. Primero escribe proyecto final de informática. ¿Ya está? Debajo me pone hardware y software. Ponemos así, ¿no? ¿Qué es el software? ¿Y qué es el hardware? Dice que la persona tiene el software, tiene el hardware. Pero el software no siempre anda con el hardware. ¿De acuerdo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Las personas andan con el software y el hardware juntos? No. Peor cuando ya uno pasa los 10 años o 15 de edad. ¿Por qué? Porque ya, ya la mente está en otro lado y el cuerpo está aquí. Por ejemplo, la mayoría acá, su software y su hardware no están acá. El hardware lo tengo acá, todo está acá físicamente, pero su software está en allá, ya está ahora, ah, que ya no vamos a ir, ah, que tengo que ir a recoger a alguien, ah, que más tarde, me viernes, yo no. No, por eso, si le pregunto qué dije al comienzo, nadie se va a acordar. ¿No? ¿Por qué? Porque el hardware estaba acá, pero el software estaba por otro lado. ¿No? Marcamos la frase proyecto final de informática. Márquelo, porque si no lo marca, no va a aparecer todo, ¿no? Acá tengo que marcarlo y tengo que aplicarle el título 1. ¿Ya? Entonces buscamos el título 1 y le aplicamos el formato. Ahí le damos un clic. Buscamos hardware y software. Lo marcamos y aplicamos el título 2.
¿Ya? Ahora, búsqueme la hoja 1 y póngale introducción al comienzo. ¿Ya? Introducción. Lo selecciona y le ponemos título 1, ¿no? Introducción. Y le aplica el formato de acá del título 1. ¿Salió así? ¿Ya le pusieron? Ya, nos vamos al comienzo de introducción. Al inicio, ya. Ya, presione la tecla que dice cuenta parte, inicio. ¿La encontraron? Ya, dice inicio y dice. Ya, con eso puedo desplazar a donde yo quiero, por ejemplo, si estoy acá, me puedo desplazar al final, o del final puedo irme al comienzo, ¿no? Le damos enter. Vamos para arriba. El pulsar para arriba. Ya. Desactive esta opción que esté modo normal. Ya no esté con título 1. ¿Sí? Lo desactivamos a normal. ¿Sí? Entonces, acá yo quiero que vaya lo que es el índice. ¿Ya? Por ejemplo, que me indique introducción, en qué página está. ¿Ya? Porque actualmente, ¿en qué página está? En la 1, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a la opción que dice referencia. Ya. Botón de ficha referencia. Ya, y buscamos tabla de contenido. Referencia. Aquí dice tabla de contenido. Le damos un clic. Y podemos elegir entre todo ese listado que aparece ahí. Elegimos el primero, a ver. Ahí le damos un clic. Entonces, automáticamente, ya Word, que es lo que hace, me detecta. Cierreme este navegación para que podamos ver. Ya automáticamente me dice, por ejemplo, introducción me dice que está en la página 1. ¿Sí? ¿Ya? Proyecto final de informática está en la página 3, al igual que la frase de hardware y software. ¿Sí? ¿Ya? Definición está en la página 4. ¿Sí? Conclusión, anexo. ¿Sí? Pero resulta que yo este de introducción lo quiero en hoja separada. ¿Sí?
Vamos al comienzo de la frase introducción. Presione control y enter. Ya, entonces se ha ido a una nueva hoja. ¿Qué pasó con índice? Vamos para arriba. Vamos para arriba para el índice. Acá, si nosotros nos fijamos, ya, para este índice, ya no coincide introducción con el número de la página. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Se va a fijar que acá dice actualizar tabla. O sea, cada que usted mueva, modifique, agregue una página, tiene que irse a la opción que dice actualizar tabla. Ahí, actualizar tabla, perdón, ahí le damos un clic. Quiere decir actualizar todo. Toda la tabla. Aceptar. Entonces ya se actualiza. ¿Sale así? ¿No? Vamos con lo que es el encabezado. O sea, lo vamos a insertar. Ya, vamos a insertar y tenemos acá los encabezados. Pero antes de insertar los encabezados, para que nosotros tengamos, por ejemplo, acá la primera página, un encabezado diferente de los demás, ya vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué debo hacer? Debemos al final acá. Ya vamos a irnos a la opción que dice disposición. A ver qué está en disposición. Buscamos la opción que dice saltos y buscamos la opción saltos de sección, página siguiente. Ahí le damos un clic. ¿Ya? Entonces se fue a otra hoja y ¿qué pasó con el otro? Saltó a otra hoja. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente le damos suprimir, ¿no? ¿Ya? Entonces, para ver qué es lo que hemos activado, nos vamos a inicio. Ya en inicio visualizo con este botón que está como una P echada. ¿Ya? Visualizo los caracteres que no salen por impresión. Entonces, con ese botoncito hago que se visualice, ¿no? Ahí le damos un clic. Ahora, disminuye el zoom a un 50%, a ver. Y vamos para arriba. Para arriba ahora. Y para abajo. Ya, acá dice bien, dice salto de qué? De sección. Yo quiero que esta hoja no tenga encabezado. ¿Sí? Pero yo quiero que de la hoja, por ejemplo, de la 1, la hoja 2, la hoja 3, la hoja 4, desde la 4 para adelante, que tenga diferente el encabezado. ¿No? Entonces, la primera salga vacía, bajamos. Acá, no se emocione. Esta, que tenga un encabezado, ¿ya? O una numeración de página diferente. ¿Ya? Por ejemplo, va a decir el encabezado para la hoja. ¿Qué número dijimos? Esta es la 1. La 2. En la 2 va a decir proyecto final del encabezado. En la parte de abajo, número de página. Pero en romano. Que comience desde 1. ¿Sí? Eso. Hasta la página 4 que diga diferente el encabezado. ¿Qué va a decir? Tu nombre.
¿Ya? El número de página. Que vuelva a empezar de uno. Ya no es romano. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, pongamos la página 3. Tiene la página 3. ¿Está la 3? ¿Ya? Búsqueme el último párrafo. ¿Ya? Y volvemos a hacer el salto de sección. ¿Cómo se hacía el salto de sección? Disposición, arriba, saltos, ¿ya? Saltos, le decimos página siguiente. ¿Okay? ¿Ya está? ¿Ya? Entonces, ahí también este viene a ser diferente, ¿no? Entonces, nos vamos a insertar, le decimos encabezado primero, personalizar o editar encabezado. Vamos a editar encabezado. ¿Ya? ¿Esto estamos en qué página? La página 4. Estamos en la página 4, por eso le dije, vamos al final de la página 3, porque ya la página 4 tiene que ser diferente. Al darle salto, habilita una nueva hoja. ¿Sí? ¿Ya? Entonces acá le decimos que esta página no va a tener el encabezado de los anteriores. Entonces aquí vean que dice navegación. Este botoncito dice que si queremos que esté vinculado a las hojas de arriba. ¿Ya? Como le hemos dado salto de sección, le voy a decir que no esté vinculado con las páginas de arriba. Lo quito. Desactivo esa opción. ¿Ya? Entonces, como ya no está vinculado, ahí le ponemos, ¿qué debe decir? Su nombre de ustedes. Pónganle nombre de cada uno de ustedes. ¿Por qué? ¿Cuál es el nombre? Están acá encabezado en pie de página. En esa barra estamos trabajando. ¿Ya puso su nombre? Vamos al pie de página. Ir al pie. Acá dice ir al pie de página. ¿Por qué? A ver. Ya. Le decimos encabezado, editar encabezado. Ya, entonces, no habían entrado a este cuadro. Sí. Ya, a ver, Yuli, ciérrelo. Ya. Fíjense bien, ¿cómo era para entrar al encabezado? Era insertar, era encabezado o el pie de página, cualquiera de los dos, pero nosotros entramos por el encabezado, ya, y teníamos que elegir acá la opción que dice editar encabezado. ¿Ya? Ahí le damos un clic. ¿Ya? Antes de escribir, tenemos que desvincularlo. ¿No? Desvincular. Eso está arriba, dice encabezado y pie de página. Está en el grupo de navegación. Por eso que esté desactivado este vínculo. Las dos hojitas. ¿No? ¿Sí? Y después recién escribimos. ¿No? Después escribimos. Ahora, en la parte del pie, vamos al pie de página. Ahí, al pie de página.
Y en el pie de página yo quiero al medio. Póngalo al medio el cursor. ¿Ya? Quiero que desde esta hoja comience la numeración de páginas. ¿Ya? Para ello, cambie el tamaño de la letra, póngale negrita. A ver, vámonos al inicio. Póngale a 14 acá la letra. Negrita. Ya. Volvemos a encabezar. Fíjense bien, nos fuimos a inicio y en inicio le cambiamos el tamaño de la letra. Negrita. ¿Sí? Volvemos al botón de ficha que dice encabezado y pie de página. ¿Sí? Vamos a la opción que dice numeración de página. ¿Ya? Numeración de página. Formato de número de página. Estamos en la barra de encabezado y pie de página. En el costado izquierdo tengo lo que es número de página. ¿No? Número de página. Ahí le damos un clic. Buscamos formato de número de página. Ahí, formato de número de página. Ahí le damos un clic. ¿Cómo quiero el formato? ¿Qué número? ¿Cómo quiero la numeración? ¿Por inciso? ¿Por números latinos? ¿Números romanos? Entonces, le digo números latinos. El número. ¿Que comience desde qué número? Le puedo indicar que quiero que comience desde 5, 6, 7. ¿No? Entonces, yo le digo que inicie desde el 1. ¿Ya? Aceptar. Como estoy en el pie de página, también debo desvincularlo. Acá este botón de vinculo. ¿Ya? Y recién voy a número de página otra vez. Y le digo que me lo coloque en la posición actual, la numeración. ¿Cuál? Ya ustedes eligen el formato. Denle un clic. ¿Ya? ¿Qué número salió? ¿Ya? Vamos a la hoja 2. Arriba, no para abajo. Y vean que la parte de arriba. No tiene el encabezado, tampoco tiene el pie de página. ¿Cuál es la página 2? Ya, busque introducción. Ahí está, ¿no? Entonces aquí selecciono proyecto final. ¿Ya? Pero también que no esté vinculado con el índice. Entonces, desvincule. Proyecto final. ¿Ya están? El pie de página. Vamos al pie de página. Acá en el pie de página, desvinculamos. Cambia el formato. Número de página. Pongo acá formato. Número de página, formato. Clic. ¿Qué formato quiero? Búsqueme números romanos. Abajo, bajando.
Estoy de acá. Iniciar en 1, aceptar. Primero, tiene que fijarse que esté desvinculado. Después nos fuimos al formato. Ahora, quiero colocar la numeración. ¿Qué hago? Nuevamente el número de página. Posición actual. Y elijo el formato ahí. Lo cierro. ¿Ya? Y desactivo el botón de mostrar los caracteres que van a ser, bueno, que no van a salir por impreso, ¿no? Ahí lo desactivo. Ahora, vamos para arriba. Arriba, para arriba. Vean que esta hoja, la 1, no tiene encabezado. Para abajo, no tiene pie de página, pero ya la segunda tiene proyecto final. La numeración, si ustedes se fijan, aquí la numeración comienza con número romano, 1, más abajo, 2, más abajo, y acá la siguiente página ya comienza con número latino y otro encabezado, ya dice el nombre del usuario, ¿no? Entonces, bajamos. ¿Qué dice? ¿Cómo fue? Y estaba facilito. No, lo va a mandar. ¿A quién lo mandó? ¿Qué tal? Ya, lo último, por ejemplo, queremos colocarle gráfico estadístico. Perdidos, estamos todos en esta clase. ¿Verdad? Bueno. La meta es aplazar a la meta. Es vamos para los gráficos estadísticos. No sé, yo le puse 4. Ya, vamos a poner, por ejemplo, las empresas telefónicas. Diga, digo, no, ahí mismo lo vamos a insertar. ¿Ya? A ver, por ejemplo, ¿qué línea tiene usted? Digo, ¿usted? ¿Digo? ¿Usted? ¿Digo? ¿Allá? ¿Allá? ¿El igual? ¿Ya? ¿El? ¿Ya? ¿Digo? ¿Allá? ¿Ya? ¿Qué línea tiene? ¿Allá? ¿Allá atrás? El y
castigo. ¿Y allá? ¿Y allá? Cuando yo te tengo, te arriba, te contigo y te montas. Ya, dos, acá, tiene, nueve, acá, seis, acá, ocho, once. ¿Ya? Entonces, todo esto yo quiero plasmarlo en un pastel de goma, ¿no? Voy a decir una torta, en un gráfico. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a seleccionarlo en cualquier lugar del cursor, porque después le vamos a poner que lo podemos mover de lugar a otro. ¿Sí? ¿Ya? Pero más o menos, ¿dónde queremos que esté? ¿Sí? Entonces, nos vamos a insertar. Buscamos acá en ilustraciones. ¿Ya? Tienen ilustraciones, tienen forma, todo lo demás. Ya, para la siguiente clase vamos a hacer, por ejemplo, ustedes me dicen, yo quiero diseñar, resulta que vamos a hacer una carnet solidaria, un almuerzo solidario, y quiero diseñarlo. Algunos dicen, pero yo no sé utilizar Photoshop, Illustrator, todo. Usted sabe utilizar Word más que suficiente, ¿bien? ¿Bien? Para diseñar así, ¿no? Gráfico, ¿no? ¿Sí? Vamos a seleccionar este de acá, que viene a ser el gráfico, ya, el que está con barritas o columnas, ¿sí? Ahí le damos un clic, y acá le aparece el editado donde le indica, le pregunta, ¿qué tipo de gráfico quieres insertar? Entonces nosotros le decimos circular, ¿ya? Pues ahí seleccionamos circular. Y para mí, bueno, ya ustedes deciden el formato, pero para mí el más elegante es el de 3D. ¿Ya? Entonces, circular en modo 3D. Y ahí le dice cómo va a salir. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué hacemos ahora? Aceptar. Entonces, como Word, la aplicación de Word es exclusivamente texto, entonces necesita ayuda de su hermano. ¿Cuál es el hermano de Word? Excel. Entonces acá me aparece una planilla de Excel. Entonces yo aquí modifico, pongo los datos, Excel, IVA, TIGO y cotas. Ahí donde dice primer trimestre, cámbiale. Ponemos Excel. Ya la dijo, le modificamos. Ya no es 8,2, sino que es 11, ¿no? Entonces ahí lo vamos cambiando los datos, ¿no? IVA, ¿cuánto es IVA? 6. Fijo, 9. Y cotas, 2. ¿Ya está? Entonces, una vez que ya hicimos la modificación de poner el IVA, TIGO y cotas con sus respectivos valores, ¿sí? Ya, inclusive acá donde dice ventas, le puedo cambiar y poner empresa telefónica, que va a salir del TIGO, ¿no es cierto? Pero igual, más adelante se le puede cambiar eso, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Qué hago con este gráfico de Excel que dice acá? Esta ventana, este cuadro, ciérrelo, lo cerramos y ahí me aparece mi pastel. Pero yo quiero que en este pastel me diga el porcentaje, cuánto es, ¿no? Si ustedes me dicen, quiero sacar a través de mi calculadora, ¿cuánto es el porcentaje? A ver, ¿cuál es su nombre? Daina. Ya, me va a hacer lo siguiente. Me va a calcular 11 dividido entre 28. ¿Ok?
que es el total, ¿no? A ver. 10, 8, no, 28. Bueno, ¿cómo? ¿Ya? ¿Cuánto sale? Ya. El 39% es en Telmo. ¿No? Ahorita lo vamos a ver. Ya, para que no digan, están haciendo trampa, 2 dividido entre 28. ¿No? 7%. Ya. Entonces, con esas dos referencias, más que suficiente. ¿Sí? Ya, entonces, vamos a irnos a este signo más que tiene el gráfico. Vamos a dar ahí un clic. ¿Sí? Y vean que aparece este cuadrito, donde dice título del gráfico que actualmente me está mostrando, por eso es que está activado, ¿no? ¿Sí? Más abajo dice leyenda, también está activado. ¿Cuáles son las leyendas? Estos datos que están acá abajo. Si alguien me dice, ¿no puedo cambiar la leyenda? Sí, también la puedo desactivar. ¿Ya? Entonces mire, acá leyenda, la flechita, cámbialo a la derecha, por ejemplo, a ver. Mire, he seleccionado leyenda, aparece este signo de la flechita, y le digo a la derecha, ahí le damos un clic, y apareció este cuadro aquí. ¿Okay? Si alguien me dice, no, no quiero que se visualice, simplemente, ¿qué hago? Lo desactivo de acá. ¿Okay? Y ya no sé. ¿Okay? Ahora, quiero que aparezcan acá los nombres en cada uno de los porcentajes, ¿ya? Y que me indique con qué porcentaje está trabajando cada uno. Por ejemplo, Intel tiene que salir con 39 y Cota tiene que salir con 7%. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Vamos a etiqueta de datos. La flechita negra. Más opciones buscamos ahí. ¿Ya? ¿Y qué hago? Activo porcentaje. Porque el porcentaje que quiero, no quiero el valor, porque ya sería muy saturado el gráfico. Quito valor y activo nombre de categoría. ¿Ya? Fíjense bien, que es lo que hemos activado, nombre de categoría, porcentaje. ¿Sí? ¿Ya? Eliminamos, cerramos ese cuadrito y ahí aparece. ¿No? Por ejemplo, ya, mire, dice, por ejemplo, el TEL, ¿cuánto sale acá? ¿Ya? ¿Cuánto sale Cotas? 7. Acá sale 4. Entonces, ve, divídalo así, y cuánto es lo que dale, ¿no? ¿Ya? Sí. Es que se cojó, pero cuando hizo la dimisión. Puede ahí. Imagínense, si la dimisión. Acá dice, Intel dice 41. ¿Ya? Entonces acá decía 39. La operación que hizo está mal, ¿no? Si ustedes hacen el cálculo 11 dividido entre 8, tiene que salir. ¿Cuánto? 41. ¿Sí? Ya. Lo hacemos más pequeño este gráfico. Acá, de aquí. ¿No era? Acá me dice 41. Ya. O sea, ahora, fíjense bien, lo estamos reduciendo y para que el usuario pueda desplazarlo el gráfico hasta otro lugar, le damos un clic a este botón de acá que se llama ajustar texto.
cola pudrida. Ah, ya. Entonces, a la Nelly, a la psiquiatra. Bueno, la repente, ¿tú controla a Alejandra? Oh. Entonces acá tengo opciones, por ejemplo, puedo ajustarlo el objeto con relación al texto, le puedo decir que esté en modo cuadrado, a ver, denle modo cuadrado, le damos un clic. Ay, ya le voy. Denle clic. Qué barbaridad. No sé por esto. Adelante. Ya, fíjense bien, le hemos puesto en modo cuadrado, entonces, con relación al texto, el objeto busca su espacio rectangular y hace como un borde, ¿cierto? Entonces ya el usuario puede moverlo más para la derecha, más para arriba. También tengo opción para ponerlo detrás o delante del texto. A ver, póngalo detrás y luego póngalo delante. ¿Dónde veo eso? Como dijo su compañera en la cuadrilla. ¿Ya estamos? Lo grabamos el documento F12, pero hay que grabarlo protegido por contraseña para que nadie lo pueda leer. No significa que no se pueda eliminar. ¿Sí? La tecla F12, búsqueme su teclado en la parte de arriba, F12, presiónelo una sola vez y aparece este cuadro. ¿Cómo se llama este cuadro? Ya, niños. No, lo voy a hacer de niño mañana otra vez. Buscamos para arriba el escritorio. Acá le damos un clic al escritorio. ¿Ya? Entonces acá el nombre del archivo, póngale proyecto. ¿Cómo eso? ¿No viene a clase y ya quiere irse? Ya son las 7. ¿No? Herramientas. Para colocarle contraseña al documento, hemos dado F2. Le damos guardar. ¿Dónde quiero guardar? En qué carpeta específico. Ya. Nombre del archivo. Me voy a herramientas. Y en herramientas buscamos acá opciones generales. Contraseña de apertura. Ahí póngale la contraseña. Ojo. Póngale una contraseña que ustedes se vayan a acordar, porque si ustedes dicen, bueno, yo voy a proteger este documento y le pongo una contraseña. Resulta que era un documento muy importante. Se olvidó la contraseña. ¿Qué pasa con ese documento? Olvídese. Es que no le está indicando dónde lo va a grabar. ¿Ya? ¿Me pusieron contraseña? Póngale una letra. Ya, entonces nos fijamos, fijarse acá
la contraseña de apertura ya no le visualiza lo que ha escrito. Por eso le digo, tienen que ponerle una contraseña que se vayan a acordar, si no, olvídense del documento. Ahora si usted me dice, pero era muy importante, lo quiero ese documento. Por caro, así que. Nosotros los hackers, ¿no? Solamente de apertura. Le damos a aceptar y le va a volver a preguntar otra vez la contraseña. Ya, vuelva a escribirla de nuevo. La misma contraseña. Influye si su teclado está con mayúscula. ¿No tiene con mayúscula? No, por eso le digo, influye. Usted lo está poniendo con minúscula, pero cuando lo está recuperando, está el teclado con mayúscula, dice... No puedo abrirlo, no puedo abrirlo, no puedo abrirlo. Y uno le dice, ya probó con minúscula. Y dice, ¿y cuándo está con mayúscula el teclado? ¿Perdón? También puede, puede mezclar letra, número, ambos. Pero que se acuerde. Ya, Luisa, aceptar, guardar, ciérrelo. ¿Sí? Acá está el documento en el escritorio. Le damos doble clic. ¿Ya? Me pregunta esta opción en Word y aceptar. Ya. Por eso le digo, póngale la contraseña, pero usted se acuerde. ¿Se olvidó? Hola. ¿Qué fue? ¿Se olvidó la contraseña? ¿Qué es? Número de letra. Susana. ¿Qué hizo Susana? ¿Verdad? Dainé, sobre que diste mala decisión. Con el profe, ya lo cerramos, ahí quedamos, ya que están de ida. Nos vemos el próximo viernes. Hay examen. Gracias.